En los últimos meses, amigos y seguidores del canal me hicieron llegar nuevas cajas con regalos y donaciones. Revistas, libros, juguetes y videojuegos realmente espectaculares. Vamos a descubrir qué hay en estas cajas y qué historias esconden. Hoy, en las Retroventuras, abrimos muchas más cajas retro sorpresa. ¡Empecemos! Este video está patrocinado por World of Warship. World of Warship es un juego realmente genial. Está disponible para PC y es free to play, es decir que se puede jugar de forma gratuita. Se trata de un shooter naval en el cual podemos meternos de lleno en una batalla extrema repleta de aventuras. El juego ofrece gráficos super realistas verdaderamente espectaculares. Las texturas son increíbles. Además tiene 40 mapas únicos y climatología dinámica. Podemos seleccionar y enfrentarnos a distintas clases de barcos como acorazados, portaaviones, destructores, cruceros y, como si esto fuera poco, también poderosos submarinos. No te vas a cansar jamás porque todos los meses se publican contenidos nuevos, nuevas naciones, nuevos barcos especiales y muchas cosas más. Titanes del metal, únanse. Solo por este mes vas a poder luchar como Big Rattlehead o Dave Mustaine, el legendario líder de Megadeth, o inclusive lucir un diseño exclusivo de World of Warship por Megadeth. Una genialidad. La comunidad de World of Warship, tanto en los foros como en el canal de Discord, sigue creciendo y ahí vas a poder interactuar e intercambiar información con otros aficionados. El juego también está disponible para consolas. World of Warship cumple 8 años y ya se consagra como todo un clásico. ¡Felicitaciones! No pierdas ni un minuto más y haz clic en el link de la descripción de este video para descargar World of Warship y comenzar la batalla. Utilizando ese enlace vas a recibir un enorme pack inicial que incluye un increíble bono de registro con el código Megadeth. Revisa la descripción para conocer los detalles. Descarga World of Warship y a disfrutar. Cata y Juan me regalaron algunos juegos y accesorios de Nintendo. Lo primero fue este Super Mario Bros. 2 en caja y con manual. Una verdadera hermosura. Un clásico que mencioné en el video donde repasamos los 10 juegos más vendidos para el sistema de 8 bits de Nintendo. Saltando a los 16 bits, me dieron este juego completo, el Aladdin para Super Famicom. Un super título maravilloso. Colorido, animación y banda sonora de cine hechos realidad en Super Nintendo. Un cartucho a rebosar de magia para que saques todo el genio que llevas dentro. Un juego realmente genial. Si bien mi favorita es la versión de Virgin para Mega Drive, esta de Capcom no se queda atrás. Como Kate y Juan saben que me encantan los juegos de Mega Drive y Genesis en caja, también me regalaron este Aladdin para los sistemas de Sega. Pero Nico, ¿vos esto no lo tenías ya? Sí, claro, pero cuando lo abrimos notamos que, a diferencia del que ya tengo, el manual está en blanco y negro. Una mínima variante que resulta irresistible para coleccionar junto a esta otra versión que se publicó en caja de cartón. También me regalaron este manual que me faltaba para finalmente completar la caja del Super Game Boy y esta gloria hermosa, el mouse para la Super Famicom. El kit está completo con su caja original, con el mousepad plástico y con el Mario Paint. Una sabrosura de la buena. Super Mario Paint, que es un juego que, además de traerte un cartucho, te trae esta pizarra y un mouse, que es igual al de las computadoras. Tiene acá dos botones. Lo más principal es que no se va a ver que usar más el joystick. No más joystick. ¿Cómo es ahora? A ver. Con esto, vos lo movés, va a ser como un lápiz esto. Claro. A donde lo muevas, se va a mover. Kata y Juan me regalaron otro accesorio verdaderamente curioso. El Laser Scope de Konami. La pistola de luz que Nintendo puso a la venta bajo el nombre Zapper se convirtió en un accesorio realmente muy efectivo y entretenido. Si bien la lista de juegos para utilizar con este sistema no fue muy extensa, la pistola se hizo muy popular mundialmente gracias a títulos como el Wild Gunman, el Duck Hunt y el Hugan Sally. Pero claro, cuando Konami en 1991 lanzó al mercado el juego Laser Invasion, sintió que podía ofrecer una propuesta más interesante y futurista. Fue así que puso a la venta el Laser Scope. Imagine a time when you control your world with the sound of your voice. TV. All you do is say it. Video game. And it happens. Laser Scope.
Introducing Laser Scope from Konami for NES Zappa games. Just scope your target, then give the command. With the power in your voice and a fire in your eye, you can live the future of video adventures. Start living it now with Laser Scope from Konami. More power than you ever imagined. Si bien el Laser Scope fue diseñado para ser utilizado con el juego Laser Invasion, la verdad es que funciona con cualquier título del sistema que requiera pistola de luz. Usarlo te hace sentir en un futuro distópico, muy al estilo Soldado Universal. La instalación es bastante sencilla, y si bien el manual indica que para disparar hay que decir la palabra fire, lo cierto es que solo es necesario que el micrófono reciba algún tipo de estímulo. Así que es lo mismo si decimos fire, disparo, gol de Racing, kawabanga o cualquier cosa que mueva las membranas del micrófono. Sin dudas, un artículo muy curioso. Muchas gracias, Juan y Cata, por todo esto. Muchos de nosotros recordamos la camioneta de las Tortugas Ninja, la clásica e inolvidable Party Wagon. También es posible que aún tengas en mente el Turtle Blimp, que muchos conocimos como el Zeppelin de las Tortugas. Sin embargo, cuando Playmates empezó a producir más y más figuras y vehículos, apareció el Pizza Thrower. The Turtles have Shredder pinned down and are rolling their Pizza Thrower into position. I'll blast you with retromutagen. But before he can act, the Pizza Thrower's adjustable aim and motorized firing action give Shredder and his henchmen their just desserts. You clogged my gun with anchovies! The Turtles and their portable Pizza Thrower triumph again! Why are we so happy? We just lost our watch! Maxime envió este lanzador de pizzas de las Tortugas Ninja fabricado por Playmates en 1989. Tiene algunos faltantes, pero el estado general es muy bueno. Leonardo ya está montado en el vehículo y ahora tengo la misión de intentar encontrar las piezas que faltan y más pizzas para disparar. Muchas gracias, Maxi. Mi amigo Lucas vino de visita a Argentina y me trajo de regalo esta plancha de stickers de los Simpsons de Cromie de principios de los 90. También esta figura bootleg de Super Bart Simpson con su patineta espectacular. Y además esta consola Millo Mini, a la cual posiblemente le dedique una review detallada. Muchas gracias, Lucas. En un encuentro de bicicletas BMX o Bicicross, conocí a Maximiliano Ruiz de Infante, que estaba de visita en Buenos Aires. Cuando regresó a Coronel Suárez, me envió VHS editados por Revista El Gráfico, dos con algunos campeonatos ganados por River Plate y otros con documentales sobre el Mundial Argentina 1978, México 86 y el mítico Mundial de Italia 90. Además de eso, la película Luces de la Gran Ciudad o su nombre original, Bright Lights Big City, una película completamente fuera de registro en la carrera de Michael J. Fox. Los que disfrutamos de su filmografía, estamos acostumbrados a verlo en comedias divertidas más o menos livianas, pero este film es un drama bastante denso y oscuro. Realmente no sé si recomendártela o no, pero si sos fan de Michael J. Fox y del cine de los 80, vale la pena verla. Eso sí, ni se te ocurra compartirla en familia o con tus hijos, yo sé lo que te digo. Además de los VHS, Maxi incluyó este cartucho de Family Game, el Soccer, un juego que a comienzos de los años 90, los chicos como yo disfrutamos al extremo. Offside ni kiosukete subayai kōgeki, katai mamori o kawashite goru o ubau. 1人でも2人でも楽しいファミリーコンピューター。Jugarlo solo era muy divertido, pero hacerlo de a dos podía transformar el terreno de juego en un campo de batalla y a los niños en verdaderos barra bravas. Otra de las maravillas que llegaron de regalo en esta caja es esta Micro Digital TK85. Comenzaba la década del 80 y si bien todavía estábamos lejísimos de poder disfrutar la era dorada de las computadoras personales, en algunos países americanos y europeos aparecieron pequeñas máquinas que empezaban a meter la informática en los hogares a un costo relativamente accesible. En marzo de 1981, Sinclair puso a la venta en Europa la ZX81. Al año siguiente, con algunas modificaciones regionales y ciertas mejoras, esta máquina también llegó a Estados Unidos y se comercializó bajo el nombre Sinclair 1000. Introducing the Timex Sinclair 1000, the first of a new generation of computers designed to be easier to use and to own. For $99.95, power to learn at the speed of light. El éxito de estas máquinas en su país de origen y el creciente interés del público en estos productos generó que en nuestra región aparecieran algunos clones, entre ellos esta Micro Digital TK85, un clon de la ZX81 pero con una carcasa similar a la ZX Spectrum. Junto a esta home computer hay una buena cantidad de cassettes con juegos, muchos de ellos llevan la portada de Los Juegos del Pirata, copias sin licencia producidas y distribuidas en Argentina por Leucosoft, entre ellos el Saxon, el clásico arcade de Sega en una adaptación a cargo de US Gold, también el Kung Fu Master en una versión entrañable pero claro, con todas las limitaciones del caso y una buena lista de juegos que ya me tomaré el tiempo de revisar. Muchas gracias, Maxi.
Mi amigo Guille de la banda DeLorean Z me regaló este cartucho para Super Nintendo. Se trata del Super Punch-Out. It's the arcade sequel, Super Punch-Out. Gloves are flying like crazy. Battle against some of the toughest and strangest opponents ever. And pick from 3 circuits and 12 fighters. Players asked for intense graphics, so Nintendo provided. Super Punch-Out, el famoso videojuego de boxeo desarrollado y publicado por Nintendo en septiembre de 1994. Por aquellos años yo jugaba con mi Sega Mega Drive, pero en programas como Top Kids no paraban de hablar y promocionar los títulos como este que salían para la Super Nintendo. Ahora que lo tengo en mis manos, llegó el momento de dedicarle un buen rato. Muchas gracias, Guille. Queridos amigos, estamos acá con otro amigo de las Retroventuras, con Seba, que acaba de venir del país del norte, de los Estados Unidos. Vino acá a visitar un poco. ¿Cómo va eso? Todo bien, Nico. ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo por ahora. Acá disfrutando. ¿Disfrutando de este país hermoso? Hermoso. Genial. La verdad es que venimos hablando hace bastante tiempo. Vos me escribiste, tenías algunas cosas que me querías dar, pero el tema del envío era medio complicado, ¿no? Demasiado complicado. Así que decidí viajar y traerte las cosas acá personalmente para vos. Seba me trajo 2 cartuchos de Nintendo NES, uno de Sega Genesis y este cómic. Es el número 18 de la serie Solo Avengers Hawkeye, editado por Marvel Comics en mayo de 1989. El juego de Sega Genesis es el Tasmania. Fue desarrollado por Recreational Brainware y publicado por Sega en 1992. Se trata de un clásico videojuego de plataformas del personaje más descontrolado de los Looney Tunes. Inspirado por un relato de su padre, Taz se embarca en la búsqueda de un huevo prehistórico. Esto lo lleva a recorrer 16 niveles, entre los que se destacan el desierto, la selva, un glaciar y una fábrica de autos. Taz puede correr, saltar y obviamente hacer su giro característico. Los cartuchos para NES son, por un lado, el Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Arcade Game. Ultras improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels. Then packed it with bigger, stronger enemies and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Este juego es, en resumen, la conversión para consolas hogareñas de 8 bits del clásico de los salones de arcade. Este título en particular me lo había regalado mi amigo el gringo hace unos meses cuando visitamos un show de coleccionables. Por lo tanto, le pedí permiso a Sebastián y lo vendí con el único objetivo de comprarme este otro cartucho, el primer videojuego de las Tortugas Ninja para la misma consola. El otro juego que me regaló Sebastián es este, Teenage Mutant Ninja Turtles 3, The Manhattan Project. Al igual que los anteriores, fue desarrollado por Konami y publicado en Estados Unidos por la empresa Ultra Games. Si bien en Japón se puso a la venta con otro nombre en diciembre de 1991, llegó a las tiendas occidentales en febrero de 1992. No sé ustedes, pero yo por aquellos años a este juego le saqué chispas en mi hermoso Family Game, una verdadera delicia para el alma. Ahora sí, quedó completa la trilogía de juegos de NES de las Tortugas Ninja. Muchas gracias, Seba. Mi amigo, el gringo del Galpón Gamer, me regaló esta otra tortuga, un Leonardo de la serie Sewer Sports All-Stars de 1991. Hey there, sports dudes! In baseball tonight, Grand Slam and Rass Slam to hit. Unfortunately, the ball didn't go anywhere because it was attached to a pole. In football, TD Toss and Leo's making sure the foot aren't having a ball. In basketball, Slam Dunk and Don's becoming a real batting case. And in wrestling, we find Shell Slam and Mike pinned by his python. El comercial solo presenta 4 de las figuras, pero hubo 2 más. Por un lado, Rafael Shell Kicking, que juega al fútbol, y esta otra, Leonardo Slapshot con jersey, casco, patines y palo de hockey sobre hielo. Además de eso, el gringo me regaló una figura que hace tiempo estaba buscando, Hulk Hogan de la serie WWF. Llegaron los supercampeones de la lucha americana con Hulk Hogan, el máximo. Todas las figuras con un mecanismo diferente, personal, demoledor, para ganar, lógicamente, de Joksa. Esta figura la quería tener hace ya mucho tiempo, porque cuando yo era chico la tenía mi amigo Pablo y hoy me trae grandes recuerdos. Muchas gracias, gringo. En el stand de La Masa, en la Comic Con Argentina, conseguí por unas monedas este ring del programa 100% Lucha. Y como Hulk no puede pelear solo, le sumé este Smash Demolition para que se surtan toda la tarde. Y ahora sí, se armó la podrida. Germán Episcopo, conocido por muchos por ser el dueño de Valhalla, uno de los puestos más nutridos de la Feria Ciruja, me regaló esta Tortuga Ninja, un Leonardo de la línea Head Dropping de 1991. It would be strange if you saw people on the street with their heads stuck down. Hello? Hello?
It wouldn't make any sense at all. Eat your peas. But it would make sense to see a turtle like that. Like Head Droppin' Don, Head Droppin' Raph, Head Droppin' Leo, or Head Droppin' Mike, but not Mrs. Dinklemeyer. Podés presionarle la cabeza y con solo apretarle las piernas vuelve a su posición original. Germán me creó esta nueva necesidad y terminé encontrando este Rafael. Ahora tendré que buscar las otras. Gracias, Germán. Desde Chile, mi amigo de la tienda Power Games me envió esta caja con varias cosas muy interesantes. Pero para que esto llegara a mis manos, fue necesaria la ayuda de Matías Rubio Gaete, que me lo trajo directamente desde allá. Lo primero que se destaca por su forma y sus colores es este joystick genérico tipo Nintendo 64 con USB, ideal para emular sin perder el feeling del control original. Además de eso, este VHS de la película Dirty Dancing, editada por Video Propio, un verdadero clásico de los años 80 con secuencias inolvidables. En esta caja vinieron tres cassettes que me llamaron mucho la atención. Por un lado, este con la música de la película de Rugrats. Este otro, titulado Saliendo de sus caparazones, es la edición chilena del show musical de teatro de las Tortugas Ninja que los trajo por Sudamérica a principios de los años 90. Y este último es, sin dudas, el que más me llamó la atención. Masters of the Universe Volumen 13, Skeletor Siege, toda una rareza. Este es uno de los 15 audiocassettes que se editaron en Alemania y son básicamente audionovelas de He-Man y los Amos del Universo. Para escucharlo, voy a utilizar mi We Are Rewind, un reproductor nuevo producido en Francia con una calidad de sonido maravillosa. Honestamente, si la voz de Skeletor en español ya daba miedo, escucharlo en alemán es terror en estado puro. Parece que además de Eternia, tiene ganas de invadir Polonia. Clawful. Das Monster mit dem stählernden Griff. En la caja también me envió estos tazos de los Caballeros del Zodíaco junto con algunos mini cómics y varios pósters de la revista Club Nintendo. Si sos de Chile, te recomiendo que sigas en Instagram a tienda Power Games porque siempre tienen en catálogo de venta cosas realmente muy interesantes. Muchas gracias, tienda Power Games, por todo esto y gracias, Matías, por hacérmelo llegar. Hace unas semanas visité la espectacular colección de Macarena Martz y me sumé a una de sus transmisiones en vivo. Cuando terminamos la charla y sabiendo que yo estaba buscando este muñeco, me regaló un fantástico Príncipe Adam de Mattel. He-Man gone. The magic of Orko will be mine. Prince Adam, we gotta get out of here now. Prince Adam and Orko with Coin Trick, new from the Masters of the Universe collection. La figura se encuentra en un estado maravilloso, excelente de pintura y con las articulaciones bien firmes. Además tiene el chaleco original. Lo sumé a la colección donde tengo distintas variantes del mismo personaje. Muchas gracias, Maca. Para que mis figuras se luzcan como corresponde, estoy usando estas bases que me regaló Martín. Él es el artista que está detrás de la marca Kenobi 3D Print, un emprendimiento creativo de impresiones 3D que genera un montón de productos, principalmente esculturas 3D pintadas a mano realmente impactantes. Miren lo que es eso, bestial. Además produce estas bases para figuras coleccionables que son súper convenientes para cualquier coleccionista. También algunas réplicas como estas e incluso algo que me pareció maravilloso. Mini figuras de los Amos del Universo. He-Man, Fisto y Skeletor en una escala increíblemente pequeña. Están pintadas a mano con un nivel de detalle realmente sorprendente. Me encantaron. Muchas gracias Kenobi 3D Print. Santiago Walker y su hermano Nicolás me enviaron este ejemplar de la serie Elige tu propia aventura, Invasión Extraterrestre, el número 54 de la colección que Editorial Atlántida vendió en Argentina en los años 80 y 90, un número genial que aún no tenía en mi biblioteca. Muchas gracias Santiago y Nicolás por este hermoso libro. Recorriendo la Feria Ciruja me encontré con Nacho, un seguidor del canal que se vino desde Uruguay para visitar el evento y aprovechó para traerme esta caja maravillosa. ¿Viniste de Uruguay? A disfrutar la feria, pero aparte... Uruguay, a comprar, a visitar amigos, a conocer, a encontrarme con esta eminencia, este mito viviente de lo que es YouTube. Así que, en parte deja Bohemia, un regalo... Para Retro Aventura. Para Retro Aventura, no para vos, para Retro Aventura. Acá tenés un popurrí vintage tenés. Mirá. ¿Esto de Uruguay? Esto de Uruguay. Promo Uruguay. Hermoso. Mirá qué bueno. Tenés mucho bootleg de Batman. Tenés, no, ¿y esto? Tenés Casas Fantasma. Ah, bueno, las tacitas que sacaba de Wolverine. De Wolverine en los 90, un capítulo de Supercampeones. Pero aparte estas son las más viejitas. Las más viejitas. Yo te imaginé que lo escuchaste. Sí, vos sos de época de Offspring. Si no cabeceamos con estos temas. Pan californiano para darle en el que. Esto es un juego bootleg de Batman, pero que en la caja es de la serie animada. Mirá. Y adentro los chinos, muy inteligentemente, hicieron Batman Forever. Es la dicotomía de los Batman.
Son los multiversos vagos. O sea, la famosa pistola de Chumbito. Muy bueno. Acá, Madden Row. Y la mascotita, la famosa mascotita virtual. ¿Para qué les de comer a la mascotita? Honestamente, son todas cosas increíbles. En resumen, hay tres figuras distintas de Batman junto a Wolverine y otros cuatro muñecos, entre los que se destacan este Donatello Bootleg y este Tom Stone Tackle Ghost de la colección The Real Ghostbusters. Nacho además me dio estos naipes de Cromie de los Simpsons que, si bien no tienen texto, recorren en imágenes el capítulo 11 de la primera temporada, en la que Bart viaja a París y termina siendo explotado por campesinos. También varios cómics de DC y el número 1 de Top Kids con la figura de Johnny Cage. Esta revista no solo se vendió en Argentina, sino que también llegó al país vecino. Algunos uruguayos lograban captar por antena el programa en su emisión de ATC y otros tantos descubrieron la revista gracias al programa Super Mario 4 conducido por Ignacio Cliche. Seguimos con Super Mario 4 y ahora vamos a la presentación de este espacio con la música de los Guns. Les recomiendo que visiten Vieja Bohemia en Instagram porque ahí Nacho siempre publica buenos productos que están a la venta. Muchas gracias, Nacho. Pasé por la casa de Carlos que me tenía preparada esta bolsa en la que encontré algunos accesorios de Nintendo Wii junto con algunos juegos. Además, el libro He-Man y los Amos del Universo de Editorial Omni y también este libro titulado Vintage Game, un repaso por los juegos más influyentes de la historia. Ahora sí, vamos a lo verdaderamente antiguo, estos cómics de Marvel y DC. Acá tenemos una edición especial de Patrulla X publicado en España en 1974 por Ediciones Vértice. Sí, un cómic de 1974. 128 páginas monocromáticas y esta publicidad a todo color que nos recomienda estudiar contabilidad. Además, el número 1 y el número 12 de los Super Amigos, publicados en Argentina por Editorial Abril. El primer ejemplar de esta serie se puso a la venta en julio de 1986 y en sus más de 25 páginas se pueden ver las viñetas a todo color contando las aventuras de Superman, Batman, Robin, la Mujer Maravilla y el Acertijo. Otra de esas revistas antiguas es este ejemplar de Shang-Chi, edición mexicana de julio de 1975. También encontré esta guía de Dragon Ball Z con imágenes de los personajes del manga y un buen puñado de textos introductorios. En la bolsa también hay unas revistas retro gamer y unos ejemplares de la maravillosa revista Replay. Gracias por todas estas cosas, Carlos. Nico Gaz y Enzo Tedesco, ambos conductores del podcast Tierra X, estuvieron paseando por Tokio y se encontraron con esto. Encontramos esta máquina de gallapones de pavadas de Volver al Futuro, básicamente, así que a ver. A ver qué sale. Giramos acá. La máquina para leer mentes del Doc. La máquina para leer mentes del Doc. Nico, te mando esto, para vos. Gracias Nico y Enzo por este regalo. Si aún no lo conocen, les recomiendo buscar el canal Tierra X para deleitarse con cada uno de los episodios del podcast. Yo participé en este, que es el número 58. No se lo pierdan. Mis amigos de Monkey 3D me hicieron estos soportes para consolas portátiles. Son impresiones 3D y cada modelo de Game Boy tiene el suyo dedicado para garantizar el encastre perfecto. Muy cómodos, funcionales y económicos. Muchas gracias, Monkey 3D. Hace unas semanas compré este dataset para usar con la Commodore 64. Cuando Mario Borsalino vino a entregármelo, me trajo de regalo este VHS de Babar, un personaje entrañable. Y además, dos revistas muy especiales. Por un lado, el número 6 de OK Super Consolas, con el juego Batman Revenge of the Joker en portada. Aunque esto puede intentar despistarnos, este número 6 en realidad es el primero que se editó. Esta revista titulada OK Super Consolas, publicada por Editorial Nueva Prensa entre 1993 y 1994, fue la fusión de la bien conocida OK Consolas y Super Consolas. 148 páginas a todo color. Una verdadera biblia de videojuegos que podía comprarse dentro del territorio español por solo 275 pesetas. En Argentina se la podía encontrar en algunos kioscos seleccionados por unos 3, 4, 5 pesos de la época. Eso sí, las ibas a encontrar varios meses después de su lanzamiento en el país de origen, pero en aquellos años nadie estaba tan apurado. La otra revista que me regaló Mario es esta, el número 9 de Top Kids, publicada en diciembre de 1994. Gracias a esto, empiezo a recuperar lentamente mi colección de revistas que alguna vez perdí por descuido. Este número en particular me trae grandes recuerdos, principalmente las páginas 23 y 24, donde se mencionan las películas de Street Fighter y donde aparece la hermosísima Cammy. Esta fascinación con el juego me viene de chico. A las pruebas me remito. Acá se me puede ver con ese mismo número de la revista abierta de par en par dibujando a Gael. Muchas gracias, Mario. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios si tuviste alguna de todas estas cosas y cuál fue tu favorita. Dale like a este video, compartilo con tus amigos, suscríbete al canal, hacete socio del club Las Retroaventuras y nos vemos la próxima.